Y en otras noticias, las autoridades turcas publicaron este domingo un decreto para despedir a más de 18.000 trabajadores públicos. La mitad de ellos permanecían a la policía. La aprobación del decreto se produce a las puertas del esperado levantamiento este mismo mes del estado de emergencia impuesto tras el intento de golpe de estado en 2016. El decreto sucede a la victoria del presidente Tayyip Erdogan en las elecciones presidenciales del mes pasado y precede a la jura de su cargo que se producirá este lunes.